200 according to some research that she heard 250,000 people were coming to Medellin, to the airport after Pablo Escobar, and they ended up realizing that they were coming after Pablo Escobar. And she, along with that story, they also come looking for drugs and beautiful women, because there are many beautiful women in this city. And sadly, and Pablo Escobar ended up changing his life, his essence, because of the drug trafficking that he was involved in. And she wants you to talk about that, so you know that it's not what he wanted in the end to happen. A mí como familia y a todos como familia nos ha tocado luchar mucho por defender la individualidad y mi lucha y la de mi esposo por educar los hijos, porque esta historia no se podía repetir en ninguno de nuestros hijos. She has, along with her family, struggled for individuality. So she and her family want that story not to repeat itself. Somos una familia que logró sacar sus hijos adelante, universitarios, profesionales, pero con muchas dificultades para ocupar puestos internacionales o tener que salir a otro país y no ser deportado por el hecho de ser familia de Pablo. They are a family they struggled a lot to give education to the members of the family, and she is saying that it is sad. They always, the family members only have to be like fighting the image that people have grown for being part of the family, of her family, of Pablo's class. Bueno, mi familia, mi esposo, mis hijos, fuimos deportados de Costa Rica. Como unos animales nos echaron de allá. Simplemente por ser hermana de Pablo Escobar. They were deported. She and her husband and her family were deported from Costa Rica just because they were Yo amo ese hombre. Porque fue un hombre. Un hermano único. She loves that man, her brother, because he was unique. He was very good. Siete hermanos. Siete. Peleábamos seis. ¿Él era el qué? There were seven. Siete. Siete hermanos. Seven children. Nunca se le escuchó un alegato, una mala expresión, tantas cosas feas. Y tristemente, mira cómo termina su vida. Had a great relationship. She never heard him, said like a bad word. Es una historia increíble que yo a veces la analizo y no lo creo. It is an amazing, unbelievable story. Sometimes she thinks about it and she cannot believe what happened. Bueno, quiero contarles que no todo lo de la familia Escobar Gaviria fue color rosa y que aquí se vivieron los peores momentos que hemos vivido en toda la vida de nosotros en este campo cementerio. En el momento, si se dan cuenta, beautiful for the family, and this cemetery holds like the worst things that happened to her. En el momento en que ellos saben que Pablo se les mata y que saben que la ¿cómo se llama esto? Prever. ¿Quién es? Pues el día de la muerte de Pablo. No, pero cuando usted dice que ellos. ¿A quién ellos es cualquiera enemigo? Ah, ok. Entonces, ellos se dan cuenta de que Pablo se mata, de que hay una empresa que va a hacer los. Acepta hacer. Prestar los servicios funerarios y amenazan con tirarles una bomba. Pablo Escobar's enemies, he was killed, his enemies realized that there was an insurance company that was in charge of the funeral service. So this insurance company was received threats. Yo, Luz María Escobar, dentro de los
Hermanos Escobar Gaviria, la más miedosa. Y aquí estoy dándole la cara a todos ustedes porque me considero muy honesta, muy honrada y muy buena humana. She considers herself like an honest person. She's a very honest, good person, good human being. Bueno, me toca ir al operativo. Me toca darle la noticia a mi madre de que Pablo se ha matado. No, que lo mataron en ese momento, porque ahí no sabíamos que se había matado. Okay, los invito que si quieren escuchar, pueden escuchar lo que yo les estoy diciendo. Con todo respeto para los guías y para los que no son guías. Okay, she was the person in charge of telling of their mother what happened to Pablo Escobar. Because according to her, he was not murdered by the police, but he killed himself. Entonces le doy la noticia a mi madre de lo que están diciendo los medios de comunicación. Se le dio muerte a Pablo Escobar. So she told their mother what media was saying. Yep. The media was saying that Pablo Escobar was murdered, killed. Me toca salir con mi madre al punto donde se decía que a Pablo lo habían abaleado. Nos toca verlo bajar del techo. Mi madre se desmaya porque estaba en condiciones malas de salud. Todo mundo nos empieza a hacer como el asco, ¿no? El fastidio. Y acá hay una hilera de uniformados armados. Éramos dos hijas y mi madre, y nosotros para adelante y ellos así apuntándonos que nos matábamos y daban un paso más. Y nosotros para adelante, porque el desespero era impresionante. Nos estábamos arriesgando a que fuera otra falsa alarma que se le había dado muerte a Pablo para poder cogernos a todos ahí. Okay, so when they knew about what happened to Pablo's blood, she and her mother went to this place where he was supposedly murdered, and immediately there were a lot of people, and the authorities, the police officers, were pointed at them with guns because they were part of the family, but they still didn't know what was going on. They thought that maybe they were brought there to attract Pablo Escobar, that it was a false alarm, but it was not true. Mi hermana, que había llegado en ese momento donde estaba con mi mamá, nos dice, ayer, el día anterior, fue su último cumpleaños, 1 de diciembre de 1993. A Pablo lo persiguió por toda parte el 1, el 2 y el 3. La gente, después de la muerte de Pablo, jugaron chances, fortuna, y bloquearon todos esos números. Nace un mes de diciembre, que es el 12, el 1 de diciembre de 1949, muere, cumple sus 44 años, muere el 2 de diciembre, es enterrado el 3 de diciembre. Acá esto tenía una placa redonda que tenía 1, 2, 3, y todas las boletas que ganó, que se jugó en su vida, eran con el 1, y fue mucho los carros y cosas que se ganó con ellas. Parte de la fortuna de Pablo fue su suerte. Parte de la fortuna de Pablo fue su suerte. He is saying that his fate was signaled by the numbers 1, 2, 3. For some reason, many important events, things that happened in his life were related to the numbers 1, 2, 3. Like, for example, he was born on the first, nació el primero de qué, perdón? De diciembre. The first of the, December the 1st of the can? 1949. And he was murdered the day after. Murió a los 44 años. December the 2nd. He was, tenía 44. He was 44. Recuérdeme las otras cosas que dijo de los números que... Que lo persiguió toda la vida, el 1, el 2, el 3, y que parte de su fortuna se la ganó con el 1. Okay, and part of his fortune was because of the number 1. Because he used to play those numbers, the lottery, number 1, 2, 3, and the number 1 was like the lucky number for him. He, many things, many part of his fortune was because he...
won the lottery with the number one. Bueno, entonces voy a contarles brevemente lo que sucedió el día que Pablo fue, el día de su velorio y el día que Pablo fue sepultado aquí en Jardín del Montesacro. So this is going to give a brief account of what happened during this funeral and when he was buried here. Pablo ingresa en el carro fúnebre a las 11 de la noche. The funeral car was brought Pablo Escobar here at 11 si quieren, p.m. Hacemos el recorrido por allí.